Dios los bendiga, amados hermanos. Me apena decirles que pues encontré el texto después de estudiar la Biblia, después de leer. Encontré el texto donde dice que Jesucristo es el Padre y es también el Hijo. Después de tantos videos que yo hice en contra de esta doctrina, pues me temo decirles que encontré el texto que los unicitarios pues han buscado todo este tiempo. Encontré el texto que diga que verdaderamente Jesucristo es el Hijo y también es el Padre. Y lo encontré en este libro que está aquí. Un libro escrito por un hombre o revelado por un hombre llamado Joseph Smith, a quien se le presentó un demonio o el diablo mismo, vestido como ángel de luz, revelándole supuestamente una verdad. Sí, hermanos, sí. Los unicitarios agarran su doctrina de un libro llamado La Biblia del Mormón. Y encontré el texto. Claro que sí, encontré el texto que diga que Jesucristo es el Padre y el Hijo. No está en la Biblia que nosotros leemos. No está en los manuscritos. No. No está en los manuscritos originales. No. Está en el libro del Mormón. Una secta de la cual nosotros todos conocemos, que tiene ya aproximadamente 200 años por ahí, y que los unicitarios han agarrado la doctrina de ellos para hacerla propia de ellos, para explicar que ellos están en la verdad. Sí, porque el texto que ellos tan desesperadamente buscan, los unicitarios, el texto que ellos tan desesperadamente buscan, está en el libro de Mormón. O sea que los que son pues unicitarios deberían de considerar el libro de Mormón, ya que el libro de Mormón tiene la doctrina que ellos creen. Esa verdad supuestamente irrefutable de ellos, que Jesucristo es el Padre y bueno, es el Hijo y el Padre a la misma vez. Esa doctrina irrefutable, la verdad irrefutable que ellos creen, está en el libro de Mormón, un libro que prácticamente pues fue revelado a un hombre por un demonio. Y ese texto se encuentra en el libro de Mormón, pues en Eter, que se escribe E-T-E-R o E-T-H-E-R en español, Eter. Y está en el capítulo 3, versículo 14, y lo voy a poner aquí. Dice, he aquí, yo soy el que fue preparado desde la fundación del mundo para redimir a mi pueblo. He aquí, yo soy Jesucristo. Oiga bien que Jesucristo está hablando. Yo, el Padre y el Hijo. Oiga bien, soy el Padre y el Hijo. O sea que el texto que los unicitarios tan desesperadamente buscan, o si ellos encontraran este texto en la Biblia, en los manuscritos, pues toda su doctrina sería una doctrina verdadera. Pero ¿por qué será que nosotros encontramos esta doctrina de los unicitarios en el libro del Mormón? Los demonios le revelaron esta doctrina a Joseph Smith. ¿Por qué será que los demonios le revelan una verdad bíblica? Sí, que supuestamente es bíblica. Pero la realidad es que no es bíblica, al menos que usted la busque en el libro del Mormón. O sea que yo le aconsejo a todos los unicitarios que pues vayan y empiecen a predicar con el libro del Mormón bajo del brazo. Sí, porque ese es el libro que apoya sus doctrinas falsas, doctrinas erróneas. Ahí está el texto que ellos están buscando por años, donde dice que el Padre y el Hijo es Jesucristo mismo. Y no solo ahí, sino que también lo dice en Alma, capítulo 11, versículo 38 al 39. Vamos a leer. Dice, luego Cisrón,
De nuevo le dijo: ¿Es el Hijo de Dios el mismo Padre Eterno? Y le dijo Amulek: Sí, Él es el Padre Eterno mismo del cielo y de la tierra y de todas las cosas que en ellos hay. Es el principio, el fin, el primero y el último. Ahí está, unicitarios, vayan y compren este libro del Mormón. Ahí está la verdad que ustedes supuestamente están pero predicando. Ahí está la doctrina falsa, ahí está la secta en la cual ustedes se encuentran. Ahí está, en ese libro, donde dice que Jesucristo es el mismo Padre de los cielos. Y no solo ahí, también lo dice en Mosiah capítulo 16, verso 15, donde dice: Enséñales que la redención viene por medio de Cristo el Señor, que es el verdadero Padre eterno. Amén. Imagínense, unicitarios, vayan, compren este libro de Mormón, un libro que pues ha sido inventado por los demonios, un libro que ha sido revelado a Joseph Smith por un demonio vestido de ángel de luz, por el diablo mismo, digamos. ¿Por qué no decir? Amigos unicitarios, tanto han buscado este texto. Ahí está en el libro de Mormón. Vayan y cómprenlo y prediquen ustedes con ese libro. Y por último, también hay otro texto más. Y está en el capítulo 15 de Mosiah, en el versículo 2 en adelante. Dice: ¿Y por qué morará en la carne? Será llamado el Hijo de Dios. Y habiéndose sujetado la carne a la voluntad del Padre, siendo el Padre y el Hijo. El Padre porque fue concebido por el poder de Dios y el Hijo por causa de la carne, por lo que llega a ser el Padre e Hijo y son un Dios. Sí, el verdadero Padre eterno del cielo y de la tierra. O sea que ya ven, mis amigos, pues unicitarios, ahí está la prueba contundente. Los textos que ustedes han estado buscando por años que diga que Jesucristo es el Padre y el Hijo. Ahora yo le pregunto, ¿por qué será que estos textos no los encontramos en los manuscritos? ¿Por qué será que estos textos no los encontramos en la Biblia que nosotros leemos? ¿Por qué será? ¿Por qué será que estos textos se encuentran en un libro revelado a un hombre por el diablo? ¿Por qué será que los demonios están enseñando esta supuesta verdad que ustedes dicen que es verdad a esta secta? ¿No lo hace a ustedes ser sectas también, ya que creen lo mismo que ellos? ¿Verdad? Y los universitarios son bien chistosos. Ellos dicen que los que creemos en la Trinidad somos católicos porque creemos en la Trinidad, porque también los católicos creen. Bueno, si los vamos a eso, nosotros todos sabemos que los mormones son sectarios, entonces los unicitarios son sectarios también, porque los mormones en su Biblia tienen al Hijo y al Padre como el mismo Jesucristo, igual como los Jesús solos. Sí. Entonces, hermanos, si al principio de este video yo lo asusté, discúlpeme, pero quería hacer este video para que quede en ridículo la doctrina de la unicidad. Que Dios los bendiga.